General de Cultura, don Miguel Ángel Francés, alcalde de Tauste, don José Luis Pola, presidente de la comarca, miembros de la Corporación Municipal, representantes de las distintas entidades, socios del Patiaz y amigos todos. Quiero daros la bienvenida y las gracias por vuestra presencia en este acto. Hoy, si la Casa de la Cámara pudiera hablar, seguramente expresaría alegría por acogernos, pues no en vano sus muros han sido testigos del devenir histórico del Tauste de los últimos 4 siglos. Aunque es desde hace poco tiempo y después de su restauración, cuando se ha ido llenando de vida cultural. A las actividades de música, turismo y artes plásticas, hoy se suma de manera oficial la presencia de la Asociación Cultural El Patiaz, que aporta investigación, difusión y conservación de todos los temas que culturalmente atañen a Tauste en el pasado y el presente, y también, ¿por qué no?, con vistas a un futuro en el que el nombre de nuestro pueblo se asocie a cultura, desarrollo y bienestar. Todo lo que hemos hecho no habría sido posible sin nuestros socios. Núcleo de la asociación, gracias a la confianza y el apoyo que han ido depositando en las sucesivas juntas directivas que la han regido. En el Patiaz todos sumamos, aportando ideas y distintas perspectivas, así como ayudando a que se lleven a cabo los proyectos que van surgiendo. De manera especial quiero agradecer la labor de los colaboradores que apoyan a la Junta Rectora en su trabajo y que son socios del Patiaz que no ostentan ningún cargo, pero que sí asisten a las reuniones y participan como uno más. Algunos de ellos están aquí desde los inicios, otros se han ido incorporando a través de los años, otros se fueron para luego volver. Con su trabajo eficiente y constante, con la apertura a las distintas opiniones y al diálogo, y con su generosidad al poner sus conocimientos al servicio de todos, hacen que las reuniones de cada martes sean un oasis de convivencia en estos momentos en que en el exterior hay tanta crispación y parece tan complicado el diálogo. Gracias a todos ellos. Por supuesto, decir que siempre estamos abiertos a nuevas incorporaciones. Gracias también a la Corporación Municipal actual y a los anteriores ayuntamientos, porque han sabido confiar y apostar por este proyecto que se inició en el año 2000 con el Grupo de Historia y se consolidó en 2004 como Asociación Cultural El Patiaz. En ningún momento nos ha faltado su apoyo y colaboración. Buena prueba de ello es la cesión de estos magníficos locales para que la labor del Patiaz se desarrolle con la dignidad que la asociación merece y las condiciones que para hacer un buen trabajo se requieren. Pues no olvidemos que el Patiaz realiza una labor cultural importante allá donde a veces, y por distintos motivos, no puede llegar la intervención municipal. Estamos seguros de que seguiremos contando con el respaldo necesario para llevar a cabo las acciones que se emprendan, tanto por parte del Ayuntamiento como por el resto de las instituciones aquí presentes. Prueba de ello es que tenemos un magnífico local. La vestimenta está todavía parcial, las sillas son un buen muestrario de todos colores y maneras, pero de momento no sirve, pero estamos muy abiertos a recibir cualquier apoyo de todo tipo. Gracias a todos por vuestra presencia. Y ya vamos a dar la palabra a don José Luis Pola. Gracias, Teresa. Gracias, Teresa. Buenas tardes a todos, director general de Cultura, Humberto, alcalde de Tauste, compañeros de corporación y Tere, en nombre representación del Patiaz. Bueno, tengo que hablar de dos formas. Primero como taustano y segundo como presidente de la comarca, que es lo que me corresponde. Yo creo que estamos en estos momentos en un acto importante. ¿Importante por qué? Bueno, pues porque esto no es una exposición que dura 15 días, sino que esto va a ser un lugar de trabajo permanente en favor de la cultura de Tauste. Un trabajo permanente que es el que ha desarrollado el Patiaz, como bien ha dicho Teresa, desde el Grupo de Historia de la Casa de Cultura del año 2000 hasta nuestros días, y que va a seguir durante muchos años, que hay que agradecer y hay que reconocer. Yo creo que la cesión de este local en la Casa de la Cámara por el Ayuntamiento de Tauste
Es un reconocimiento, yo no sé si es suficiente, pero creo que es justo, a una labor de muchos años en pro de la cultura en su sentido más amplio, en defensa de nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestro patrimonio cultural, de todo lo que supone Tauste. Por lo tanto, también agradecer al Ayuntamiento este gesto y este apoyo al Patiat, que como ha dicho Teresa, ha sido permanente durante todos estos años. Además, creo que aquí será, permitidme la palabra, el maridaje exacto y completo entre conteniente y contenido, entre patrimonio histórico y patrimonio humano, que es el patrimonio que representa el Patiat con la gente que altruistamente colabora en nuestra cultura y trabaja por nuestra cultura. Y ahora voy a hablar como presidente de la comarca, porque yo creo que también es importante en estos momentos, que son, a nadie se nos escapa, que son momentos de crisis, con pocos recursos, pues las instituciones tenemos que tener la imaginación de encontrar modos y formas de gestionar los pocos recursos o los muchos recursos que tenemos o que hemos tenido. Y creo que aquí hay un ejemplo ideal para estos momentos de colaboración entre agrupaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, como es el Patiat, y la administración. En este caso, la administración local, el Ayuntamiento de Tauste, en pequeñas cuotas también la comarca, pero que además quiero decir que es un modelo que sirve perfectamente para estos momentos. Gestionar, agrupar recursos, establecer convenios, como se han establecido con el Patiat, con aquellas organizaciones y asociaciones que sean eficaces y serias en su trabajo, porque así es como podemos llevar la cultura más lejos. Dispersar recursos, el café con leche para todos, creo que en estos momentos no puede valer, y es obligación de las administraciones locales, ayuntamiento, comarca, incluso también de la comunidad autónoma, el pues concentrar esos recursos donde realmente se están haciendo trabajos serios y eficaces. Nada más, yo agradecer la invitación al Patiat, darles la enhorabuena, yo he dicho que era un lugar de trabajo, pues bueno, aquí es donde tenemos que trabajar todos, arrimar el hombro todos, y así yo creo que nuestra cultura, nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, nuestro folclore, pues tendrán más resplandor, se quedarán mejor dispuestos para que Tauste tenga la importancia que tiene que tener en la cultura y en la historia aragonesa. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Patiat la amabilidad que ha tenido al invitarnos, resaltar la presencia de miembros de la corporación, de José Luis Pola, presidente de la comarca, y dar las gracias a Humberto Vadillo, porque hoy es un día prenavideño. Yo sé que tenías muchos compromisos y te has dignado a venir a Tauste. Hoy es un día de alegría, una alegría y satisfacción, porque tengo que decir que yo recuerdo cuando Rosario Vázquez se empeñó en arreglar esta casa, y el actual equipo de gobierno, con trabajo y determinación, ha logrado que esta casa esté abierta. Tenemos la Escuela de Música y nuestra idea es y era de que las principales asociaciones de Tauste estuvieran aquí alojadas. Por eso nuestro compromiso de dejaros estas dos salas para que la asociación El Patiat estuviera viendo la torre de la iglesia tan cerca y les iluminara para seguir, como les voy a animar, a que sigan estudiando nuestro pasado y, lo más importante, que sigan divulgándolo. Que tengáis claro y concreto que el apoyo del Ayuntamiento de Tauste siempre estará con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, alcalde. Miguel, estar aquí no es en modo alguno una obligación, es siempre un placer venir a Tauste, especialmente para mí,
Claro, usted siempre ha tenido un recuerdo dulce. Me acordaba hoy de que mi primer recuerdo de Tauste, siendo muy niño, vine por aquí con mi familia y paramos a comprar unas tortas. La panadería ya no existe, pero me acuerdo, yo debía ser muy pequeño, 4 o 5 años, compramos unas tortas buenísimas y la señora nos dijo, más vale comprar, gastar en esto que no gastarlo en farmacia. Y es un recuerdo que me ha acompañado siempre y por eso venir a Tauste siempre es agradable. Es muy importante que haya iniciativas como esta. Yo creo que en este momento, y lo decía bien José Luis, presidente de la comarca, es muy importante que colaboremos todos juntos y es muy importante que sepamos todos colaborar y trabajar en el mantenimiento, en la preservación, en el cuidado, en la difusión de nuestro patrimonio histórico, cultural, material, inmaterial. Y en eso yo creo que es modélica la actuación del PATIAT, de la asociación El PATIAT, y vengo en primer lugar a daros las gracias a todos y en vuestro nombre a Peteria, vuestra presidenta, y en segundo lugar a animaros a perseverar en este camino, porque si la asociación El PATIAT es modélica, Tauste también es modélica. Yo tuve la suerte de que todos vosotros, el alcalde Miguel y Esther, que está aquí, que quiero darle las gracias también, tuvisteis la increíble amabilidad de invitarme a contemplar el Dance de Tauste este año. Y además de pasarlo muy bien, me di cuenta de que Tauste es un sitio modélico en el cuidado de las tradiciones, en el cuidado del patrimonio, en todos los aspectos, desde el cuidado con el que se trata la indumentaria, hasta el respeto por las tradiciones, hasta el cariño que se nota y que es imposible de fingir en las celebraciones cívicas y en las celebraciones religiosas, la misa de esclavos, el cuidado con el que están tratados todos los monumentos, todo el patrimonio, este edificio es la mejor prueba. Y el PATIAT creo que es en parte responsable de todo esto. Yo no tengo muy claro si el PATIAT es consecuencia del cariño que sentís los taustanos por vuestro patrimonio o si es al revés, si es que estos años de PATIAT han imbuido en todos los taustanos este cariño. Sea de una forma o de otra, creo que la labor que realiza el PATIAT es muy importante. Creo que además que es un ejemplo a trasladar y a difundir en otras partes de Aragón. Creo que es un modelo que se utiliza mucho en los países anglosajones, pero que aquí en España no ha calado todavía, pero que tiene que calar. Que las asociaciones ciudadanas, que las asociaciones culturales tomen la iniciativa y sean pioneras en el estudio y en la preservación del patrimonio. El mejor ejemplo es lo que estáis haciendo ahora con la necrópolis musulmana, una de las más importantes de España, como con la de Pamplona. Y es un ejemplo de que las asociaciones ciudadanas van por delante, porque al final son las que conocen de verdad el sentir de los ciudadanos y las que están cerca de los ciudadanos y las que saben de verdad lo que interesa. Y por supuesto con la colaboración de las instituciones, que es nuestra obligación estar ahí, pues desarrollar esto que en definitiva es patrimonio de todos y es lo que crea pueblos conscientes de sí mismos, pueblos con riqueza, pueblos con decisión y pueblos con futuro. Y por eso yo os pido que os unáis en un aplauso a la asociación El PATIAT, a Tere, a vuestra junta directiva y a las instituciones. Muchas gracias. Para finalizar este acto, queremos hacer reconocimiento público de 4 personas que son muy especiales para El PATIAT, y lo son por muy distintos motivos. El primero es un bebé. Se llama Miguel Murillo Aragüés, que mañana cumplirá 9 meses, y es el socio más joven del PATIAT. Gracias a María Aragüés, su madre, y miembro de la actual junta, que así lo decidieron nada más nacer. Miguel es el símbolo del futuro y también de un gran potencial lleno de promesas. Ruego a María Aragüés que pase a recibir para él el pequeño detalle que hemos preparado. Sí,
La segunda persona, Semana Juventud, y una muy buena disposición para con el patiar. Ella es Nieves Aler de Ross, quien, animada por su madre, Feli, socia y colaboradora activa del patiar, ha participado en varias importantes tareas de esta asociación, como la ordenación de los fondos bibliográficos en esta nueva sede y la limpieza de los huesos exhumados en el cementerio islámico. También nos consta que desde bien pequeña asiste todos los días junto a sus padres a las jornadas anuales que sobre la historia de Tauste se celebran. Nieves simboliza la juventud, el entusiasmo y la implicación, y en honor de estos valores hemos querido tener con ella un pequeño gesto. Nieves, por favor. Es alguien a quien conocemos desde hace solo 2 años, a raíz del descubrimiento del cementerio islámico, y a quien tenemos mucho que agradecer. Ella es Miriam Pina Pardo, es antropóloga y desde el primer momento, de forma totalmente altruista y voluntaria, se prestó a realizar un estudio pormenorizado de los huesos exhumados en el cementerio islámico, poniendo a disposición del patriarca sus conocimientos y su tiempo. Simboliza el desprendimiento y la generosidad, y de esta forma modesta, el patriar ha querido agradecérselo. Colocarme sobre los enormes tacones que llevo, que no estoy acostumbrada. Bueno, simplemente seré breve, solo tengo palabras de agradecimiento para la Asociación Cultural Patiaz por esta gran campaña de investigación que han desarrollado, por darme la oportunidad de participar en un proyecto tan apasionante, ¿no?, como conocer un poquito mejor a esos vecinos taustanos de hace más de 1000 años, todos ellos hacen una gran labor, y quiero reconocer el trabajo que han tenido a lo largo de este tiempo, en especial a esos voluntarios que han estado días y días, Nieves lo sabe, limpiando, excavando y limpiando esos restos que luego yo tuve el placer de analizar. Además, improvisamos aquí un laboratorio, así que se puede decir que fui una de las que inauguró esta magnífica sede, que por cierto, enhorabuena. Está muy bien. Y bueno, simplemente reconocer la labor de la asociación, dar las gracias también a mi colaboradora Leire, al arqueólogo Francisco Gutiérrez, porque él, al igual que esta asociación, ha demostrado una gran confianza en mí. Y bueno, simplemente decir que en estos tiempos tan difíciles que corren, cuando todo parece agotarse un poco, resulta muy motivante encontrar una entidad social dispuesta a promover la conservación del patrimonio y la investigación histórica y cultural. Por eso el mérito que tiene el patriarca, desde luego, es admirable, por no decir que son grandes personas que me han tratado como si estuviera en mi casa. Ellos hacen posible una labor de conocimiento que abre nuevas ventanas al futuro, en este caso con esta campaña, desde nuestro propio pasado. Espero que tengan muchísimo éxito en su proyecto y que en la medida de lo posible me dejen seguir colaborando con ellos. Muchas gracias y feliz Navidad. Alguien de muchísima importancia para el patriar, alguien que desde sus inicios hasta ahora ha mantenido el mismo entusiasmo y ha desarrollado una febril actividad, siempre maquinando la próxima acción a realizar, implicándose hasta la médula, transmitiendo entusiasmo, sentido del humor y buen hacer. Trabajador, optimista y enormemente generoso, Jesús Alegre Jimeno, más conocido por todos como Malocha, ha sido el alma y el músculo del patriar en los momentos en que los ánimos recaían o se aminoraba el ritmo de trabajo. Gracias, amigo, de parte de todos los que tenemos la suerte de trabajar a tu lado.
Pues ahora ya podemos pasar a ver, como veis, esa es la zona de biblioteca perfectamente organizada bajo la dirección de Enrique Galé y la colaboración de muchos de los colaboradores. Esta es la zona de trabajo de secretaría que se llevan entre Sara López y Feli Ross, y ahí en la sala de juntas. Como veis, también en las paredes hay algunas, aparte de los cuadros que de la ponencia que hizo Beatriz Moncó sobre el Taustano en China, pues hay algunos cuadros donados por artistas locales. Y algunos, entonces también estamos abiertos a todo el enriquecimiento, porque también será una forma de guardar, ya que la del arte moderno está en la Casa de la Cámara, pues aquí tendríamos la representación de arte local con un aspecto, distintos aspectos de arte. Pues pasáis a ver todo esto y después tomamos un pequeño refrigerio. Gracias.